Famoso, sí, un famoso en problemas, que ya es recurrente, famoso en problemas. Estamos hablando de Elegante, un chico que lo venimos marcando hace mucho tiempo, coquetea demasiado con la marginalidad, y ese tema de coquetear demasiado con la marginalidad lo ha llevado... como romantizando, él transgrede, transgrede cualquier norma. A ver, él empezó, la primera imagen que tuvimos alguna vez de Elegante yendo hacia el camino equivocado de la vida fue cuando se fotografió con los integrantes de la banda delictiva Los Monos, que es la asociación ilícita más grande que hay en la Argentina. Todos nos quedamos mirando y diciendo, ¿en serio, Elegante? ¿Va y haces una canción con ellos? Y después te juntás con Barra Bravas y después empezás a festejar y apareces con armas que él dice que eran de juguete en todo tipo de fotos. Pero a partir de ahí, empieza un raid que para justicia es delictivo. Ese raid tiene varias causas judiciales, la peor de todas, la que sucedió comenzando el 27 de mayo y que termina llevándolo a la cárcel ayer. Y quiero avisarle a Elegante y a todos sus fans que es complicada la situación de Elegante. Hoy, en este momento, Elegante está detenido en Quilmes, en la DDI de Quilmes. ¿Por qué está detenido en la DDI de Quilmes? Privación ilegítima de la libertad, amenazas agravadas, tenencia ilegal de arma de fuego. El mínimo, si vos haces una composición de la pena, el mínimo empieza en 5 años. Y en 3, recién escarcelable a partir de... En 3, ¿no? Así que... Y además, como él ya está elevado a juicio en otras causas, por daños, por amenazas, por supuestamente también mostrar un arma, lo más probable es que como las otras causas están elevadas a juicio y en esta causa el mínimo no es escarcelable, el fiscal que ya dijo, yo tengo miedo de que se fugue, porque puede ser condenado. Y no solo puede ser condenado, después va a enfrentar un juicio con pena de prisión de hasta 15 años. Wow. Y además puede influir sobre las víctimas. Le dice al juez, a mí no me lo liberan. Claro. Con lo cual, Elegante como mínimo va a pasar mañana, unos días preso, mañana hasta, indagatoria. Mañana indagatoria. Claro. Y después el juez tiene 10 días para decidir qué hace con Elegante. O sea, por, como mínimo, ¿cuánto tiempo va a estar detenido? Mínimo 5 días detenido va a estar, mínimo. A ver, también su abogado, que se llama Alejandro Cipolla, podría presentar una excarcelación mañana, y que se lo resuelvan mañana. El día. Pero yo creo que el juez probablemente se tome esos 5 días después de tomarle la indagatoria para saber qué hace. Ahora, ¿quieren ver por qué Elegante? Porque, claro, alguien va a decir, che, yo entiendo a los fans. Lo ponen preso porque es famoso. No, pero hay motivos. Bueno, eso es lo que queremos mostrar. El abogado dice porque lo envidian. Dice que como lo envidian, lo persiguen. El abogado de Elegante dice eso porque con nosotros está el abogado del denunciante, el doctor Sigal, bienvenido. ¿Cómo le va, Pamela? Gracias. ¿Cómo le va, doctor? Por la invitación, muy amable. Bueno, acá te contamos la verdad, él está detenido, pero había una causa. Sí, vamos a mostrar así. ¿Cómo que por envidia? No, no, no. Ojo que, ¿qué hizo Elegante? Sí. La excarcelación debe ser extraordinaria. Como el mínimo de pena para una excarcelación común son 3 años. Claro, cuando uno, el mínimo de la pena supere ese monto, debe ser una excarcelación extraordinaria. Está bien, pero usted obviamente, sabe, doctor. A ver, una persona que está con cuatro... Doctor, ¿me explica qué es una excarcelación extraordinaria? Sí, la excarcelación extraordinaria está en el código para que cuando un delito supere los 3 años, el juez, evaluando lo que dice el artículo 148, que es el arraigo en la provincia de Buenos Aires, el medio lícito de vida, el tener familia, cuando no haya entorpecimiento del proceso o peligro de fuga, el juez puede otorgar esa excarcelación extraordinaria, pero es muy, muy raro. No, doctor, no es tan raro. No, no, tampoco va. Yo conozco, pero cientos de casos. Y es más, acá contamos todo el tiempo gente que está delinquiendo y tiene procesos por robo. No, está bien, pero para. Por él tiene en el solamente. Lo que pasa es que él tiene varios antecedentes. En el departamento tiene causas judicial, anteriores. A ver, que se sumaría. Se le suma. En el departamento judicial solamente de Moreno Rodríguez. Sí. Él tiene Elian Valenzuela tiene 4 procesos abiertos. De los cuales 4 hay. Una elevada a juicio. El lunes nosotros tenemos 3 de esos procesos como particular ramificado. El lunes se pidió el fiscal Bertricelli. Pidió la elevación a juicio del otro proceso que es el de Rocío, que rompieron un vehículo. La autopista. Bueno, sí, lo hemos hablado. Sí. Bueno, y ahora, mañana, entre mañana y pasado, debería elevarse a juicio la otra causa que tenemos nosotros, que es la de Duarte, que es un chico, un fan
que le rompieron la cabeza de un culatazo. Y terminó hospitalizado. Sí. Recordemos que de cualquier manera, por ejemplo, la causa que ya está elevada, o está el requerimiento de elevación a juicio del lunes, que habla el doctor, tiene mínimos escarcelables. Por eso, Elian González seguía, aún con todos estos procesos, absolutamente libre. No es lo mismo que la causa de la que estamos hablando ahora. La causa de la que estamos hablando ahora es pesadísima. ¿Seguro? Privación ilegítima de la libertad. Claro. Que tiene perdóname, que ver Gustavo, pero lo quiero aprovechar al doctor. Sí. Y nombró una cantidad de delitos que si suman. ¿Cuánto, sí. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Líneas a ver, esto va a ser en concurso real. Sí. Solamente la privación ilegal de la libertad. En concurso con las amenazas coactivas. Importación de armas. Suma un mínimo de 5 y un máximo de 21. Wow. Claro. Entonces, eso es el margen que tiene el juez. Es un margen muy grande. Exactamente. Pero que es un mínimo de 5. Un mínimo de 5, que es lo que no, en realidad... Que no es escarcelable. A ver, perdón, sí. Esta de todas las causas que tiene, está la pero lejos la más complicada. Y además es la más complicada porque pero ahora te lo vamos a mostrar. Expliquemos el delito. Claro, por eso, ¿no? Ahora lo vamos a mostrar. En un país donde nadie va preso, sí, pareciera que este chico es el peor argentino, pero contemos bien lo que pasó. Claro, ¿no? Claro, por eso, porque en los videos y en todo el relato del denunciante, la fiscalía comienza a darle mucho crédito en la investigación a que todo lo que sucedió es verdad. ¿Cómo comienza esto? ¿Cómo comienza? Porque leíamos las noticias. Estaban en un boliche. Sí. Vamos a ver las imágenes, si le parece, del boliche en donde estaban el día 27. Elegante que lo que... Elegante que lo que... Museum. Sí, acá está, es una fiesta en donde lo que va a suceder es que se va a armar en un rato una pelea entre un grupo de amigos de Elegante, que él lo llama la mafilia, uniendo la palabra mafia con familia. Familia. Es su productora, ¿eh? Así se llama la productora de Elegante. La mafilia. La mafilia, su gente, con un grupo de gente también cercanos a ellos, gente del barrio. Cuando se arma esta pelea, no termina el boliche. Esto se traslada a la zona donde viven. Con él incluido. Yo no tengo la información, no sé, doctor, que para mí la información es que él no está incluido, por lo menos lo que yo veo. Porque una cosa, a él lo llaman, no, él no está incluido. Los amigos. No, en la pelea no, pero a él lo llaman y los amigos... A él en el camino, cuando él... A ver, después de la gresca del boliche, sí, ¿qué es mi eso, cliente, doctor, lo que hace es irse a la casa. Cuando claro, estás llegando a la casa, lo llaman por teléfono y lo amenazan, le dicen, Perejil, vas a ver lo que te va a pasar. Cuando él está entrando a la casa, le avisan que el que lo acompañó al boliche, que se había ido a la casa también, lo estaban golpeando salvajemente a media cuadra, cruzando la plaza. Pero ahí no estaba Elegante. No estaba Elegante. Por eso, digo, hagamos él la diferencia. Cruzó, lo agarraron a las trompadas a él también, y cuando él vuelve, aparece el vehículo de Elegante, baja el vidrio, le exhibe un revólver, le dice, subite. ¿Cómo? Haga un paréntesis. Vamos ahí. Hay una pausa. Así yo lo explico bien. Claro, hay una pausa. Hay una gresca en donde participan los amigos de Elegante con gente del barrio, fuera. Fuera ya del boliche. Fuera en esta plaza donde está diciendo el doctor. Ahí interviene la Guardia de Control Urbano del municipio. Uno de los amigos lo llama a Elegante y le dice, nos están deteniendo a todos. Que no era que los estaban deteniendo, estaban identificándolos. Elegante es donde entonces agarra su vehículo importado y se traslada a la casa de esta persona, donde lo vamos a ver ahora en el video. Ahí está el auto blanco. Ahí está el auto blanco, ¿lo ven? Ese es el auto de Elian. Ese es el auto de Elian. Se traslada hasta ahí y ahí amenaza a esta persona de apellido Torres, diciéndole, si no retiran la denuncia, si mis amigos no salen ya de la cárcel, él no entendía que los amigos no estaban presos. Claro. No salen ya de la cárcel. Pero él pensaba eso. Él pensaba eso. No, bueno. ¿Puedo corregir algo? Sí, claro que sí, doctor. Ahí lo apuntó con un revólver. No, lo está subió, bien por eso. Pero espere, ya vamos a llegar ahí. Pasó pero secuencia. Ya vamos a llegar ahí, espere un minuto, porque estamos todavía con el auto, todavía no lo sube. Estamos en la situación del auto donde él está discutiendo. Lo que pasa es que el cómo llegó después. Está bien, pero estamos en la situación. Primero del auto le advierte, lo amenaza. No, directamente lo subió al auto y sale. ¿Cómo lo subió al auto? Ahora lo vamos a ver. A ver. Ahora lo vamos a ver, porque ahí está el video que nosotros tenemos del momento. Fíjense, ahí está el auto de Lian, Elegante, detrás hay un colectivo y en un momento dado
lo va a subir al auto, no se va a ver el arma que él tiene, que es lo que denuncia. Tampoco se ve la cómo, persona. De qué manera sube. Anda a probarlo, no, fíjate del arma, que ¿no? Esto es sí. Una cámara de seguridad de una casa vecina y ahí están todo tapado. Ahí, ahora van a ver cómo se sube al auto. El auto va a dar la vuelta, lo vamos a ver en instantes. No sabemos en qué, de qué manera sube el auto, si, le, si se lo pide. Bajo amenaza. No, en la denuncia. En la denuncia dice bajo amenaza. En la denuncia dice bajo amenazas y mostrándole el arma de fuego. El tema, no se sube voluntariamente por eso, al el, auto. El abogado. Defiendo, pero, no, sí. En la denuncia el dice. El arma no se ve y la amenaza no se escucha. No, entonces, pues yo ahora puedo decir, usted me está amenazando acá dentro. A ver, doctor. Perdón, eso es cierto. Pero en la denuncia lo que dice esta persona es que se sube al auto porque él amenaza con un arma con matarle a la familia. Estaba la hija de 13 años y la mujer y son testigos. Bueno, son testigos propios. Sí, habrá seguramente también como testigo la persona que acompañaba a Elegante. ¿Qué dice que la denuncia, otra Gustavo? Cosa. La denuncia dice que esta persona se sube al auto amenazado por Elegante de que si no lo hace, lo van a matar a todos. Acá estamos viendo la denuncia donde él dice específicamente la persona que es la denunciante, Eliana, a bordo de un vehículo marca BMW de color blanco, dice, bueno, a través de la ventanilla del auto le exhibe un arma de fuego tipo revólver y mediante intimidación le solicita al dicente que suba al vehículo. Ante la negativa del dicente, es decir, de la persona que hace la denuncia, dice, Elian comienza a apuntar con el arma de fuego a mi familia, por lo que accedo a subir. Una vez que sube, Elian se lo lleva. En un trayecto que... Eso se llama secuestro, ¿no? Claro. Privación ilegítima de la libertad, que es por lo que... Se que es lo que le están imputando. Hasta ahora puede mudar la calificación a algo más grave o más leve. Bien. Igual, doctor, pero fíjate cómo sigue respeto, el tema. Con todo respeto, perdón, y por supuesto, si hay víctimas, siempre estoy dando a las víctimas, y este chico ya tiene conductas reiterativas. Todo hay que probarlo. Obvio que todo hay que probarlo. Una cosa es hablar de un revólver, una cosa es de amenazar a una familia, una cosa es de obligar a alguien a subirse. Pero ojo que todo Pablo, eso lo vemos. Lo que sí está probado para la fiscalía es que la situación de la privación ilegítima sucedió porque por las cámaras de video y por las antenas de celulares, el relato que hace el hombre es coincidente. Y el relato que hace el hombre, que es lo otro que habrá que probar, es tremendo porque él dice que lo llevan al cementerio de esa localidad donde Elegante le dice, llama a alguien para que liberen a mi gente o te hago boleta, te voy a matar a tu familia. Que Elian continuamente lo apuntaba con el arma mientras hablaba por teléfono, desconociendo con quién mantenía la comunicación. Y escuchen esto, pero escuchando que en esa conversación Elegante decía, prepará la quinta que estoy yendo con este Si me permitís, Las declaraciones de Alejandro Cipolla, que es el abogado de Elegante. A ver, escuchemos. Ya que en el día de mañana recién va a ser llevado a General Rodríguez, entendemos que es una locura que se encuentra acá tan lejos de su familia, pero bueno, es lo que nos tocó. ¿Por qué está acá, doctor? ¿Por qué está acá? La realidad no lo sabemos. Creo que es un capricho judicial, más que nada, ¿no es cierto? Porque traerlo aquí es imposible. Es lejísimo de Quilmes. Imagínate, yo para venir hasta acá tardé 2 horas, lo que va a tardar la familia. Lo que pasa es que era para evitar que hubiera fans o amigos de él en la puerta. Una sola. Hasta estar más lejos, creo Pero no tiene tampoco sentido. Si acá está, acá también pueden venir, no tiene fans en Quilmes. Es solo General Rodríguez. Ahora, Alejandro, se dijo en la causa, los denunciantes, que Elegante, una vez que estaba en el auto con uno de los denunciantes, que lo estaba supuestamente amedrentando con un arma de fuego, se cruzó con una patrulla y dijo, este va a ser fiambre si no largan a mis amigos. Se lo dijo a una patrulla. ¿Esto es así? No, lo dudo. Y si no, tiene que estar la declaración del personal policial, que no se filtró. Así que hay que ver, vuelvo a reiterar. Bueno, estamos siendo... Otra parte dice que eso ya está en la causa. La verdad, yo no vi absolutamente nada y el abogado tampoco vio absolutamente nada. Nadie tuvo acceso al expediente. Ahora, ¿qué cuenta Elegante? ¿Cuál es la versión de él? ¿Él secuestra a este empleado municipal con la señora, con Rosa, y los lleva en el auto, los amenaza? No. Yo me había enterado de este episodio días antes, cuando se lo pregunté a él. No, la discusión había sido otras personas. Pero bueno, yo ahora hablo con él y salgo y le transmito lo que me dicen.